en alguna parte. Decorar. Ahora, yo por ejemplo, a mí me interesa capturar la esencia secreta que habita en las cosas que pinto. O sea, no un caballo bonito, no un árbol esplendoroso, sino la esencia que hay. Y el gato blanco que está atrás de ti. El gato maravilloso. So tell me about espejismos. What does it mean? How does it relate to your work? Un espejismo es algo que no sabes si es real, para empezar. Y para seguirle, todo el mundo lo ve diferente. Porque tú y yo podemos estar viendo el mismo espejismo, pero tú verlo desde tu perspectiva y yo desde la mía. Entonces, y ya viene, ya al final del día son dos cosas diferentes y estamos hablando de lo mismo. Tu perspectiva es tu propio espejismo. Tu propia visión. Exactamente, tu visión. Y estos son espejismos porque no sabemos si son o no son, como no va a ser. ¿Sí me explico? Muchas cosas parecen y no son. Muchas cosas parecen y no como son. Como yo con este sombrero. O muchas cosas no aparecen y sin embargo son. Como yo con este sombrero. Como tú con este sombrero pareces. No soy, pero no sabes. No sé si eres o no. O no eres. O te pareces. O te pareces. No, eso no. Es o no es. ¿Qué es algo que quieren que la gente se lleve de su exhibición? ¿Algo, un pensamiento o una idea? Al final del día, ¿qué es lo que ojalá que se lleve? Algo en el corazón, algo en que les llene el alma, ya sea por la composición de un cuadro, ya sea por el color, por lo que sea, pero algo nuevo. Que traigan a su vida algo diferente. Que les cambie su vida. Sí, una manera diferente de ver algo, una perspectiva distinta de las cosas. Que la gente conozca qué hay en el alma, De la mano que mueve los pinceles. Nice. ¿Quién es tu pueblo? ¿Quién existe? ¿Qué haces? Exactamente. Y que habemos aquí gente buscando oportunidades. Exactamente. Y mostrando nuestro trabajo. La expresión del corazón. La expresión de nuestro corazón. Tony. ¿Sí? Pues puedo decir lo mismo. Pero sí, quiero que la gente vea más allá del color, o sea, que el mensaje positivo de si pongo madanas esta vez, digo, que sea la expresión de los niños, la expresión de las madanas de las madres, si es una flor, o que sea el color, que sea la figura, digo, que sea todo lo que debería ser una flor, belleza natural. La pasión del trazo. También, porque te pones a pensar, tienes que dibujarlo, digo, para mí, digo, tiene que tener una visión uno antes de hacer algo, entonces, se me hace de que va a ser bastante de diferentes cosas, porque es una retrospectiva, una historia desde un principio de piezas que yo he mostrado, no he exhibido por mucho tiempo, entonces sería para mí retrospectiva y va a ser muy difícil para mí. Escoger piezas para esta exhibición. Esta exhibición tiene que ser algo pero muy espectacular y beautiful. Esa palabra espectacular se la robé a Tony Rodríguez. Yo casi no la uso. Inviten al público al maravilloso. Inviten al público a la exhibición. Marvelous, maravilloso tiene que ser porque ese es mi corazón. Tratar de mostrar algo increíble. Y si muchas personas las ven y quieren, según ellos, pintar lo mismo, pues quisiera verlos que lo pinten enfrente de mí, porque pues hay mucha gente que dice que pinta y baila y cantan, y todos los nietos de todo el pueblo pintan mejor que yo. Pues tengo una demostración muy pronto, ahí tal vez que sea el 6 de enero, no sé todavía, perdónenme que no te puedo decir seguro. El tiempo de la rosca del 6 de enero, ojalá que podamos tener oportunidad de, ustedes tienen oportunidad de exhibir y
probar y comprobar de que ustedes también pueden. So, entonces, check it out. Exhibición en la Carlota Petrina. Carlota Petrina Cultural Center. Apertura el 3 de enero, Tony Rodríguez y yo. Vamos a poner una exhibición increíble. A 6 a 9 del atardecer, hermoso, de sur de Texas. Ojalá y que perfecta clima para que vengan y disfruten con nosotros una exhibición espectacular y perfecta, porque estamos teniendo más problemas escogiendo varias piezas que tienen que ser especial para ese evento. So, come and check it out and please we'll see you very soon. Thank you very much. Thank you very much.